Dentro de nuestro rol preventivo hemos decidido realizar la primera jornada de capacitación y medidas preventivas para desarrollar el senderismo y el trekking. Sobre la base de la experiencia y la estadística que se ha levantado respecto a los rescates que como institución realizamos, decidimos realizar esta actividad basada en cuatro ejes. Un eje de vestuario y equipamiento, un segundo eje basado en la alimentación, que es importante respecto al gasto calórico. Un tercer punto importante, y tal vez es el que más, cuando no se planifica, el que genera las pérdidas o los accidentes, es justamente el itinerario. Y finalmente las comunicaciones, que tienen que ver con conocer distintas aplicaciones que están disponibles en la web de forma gratuita y que en algún momento dado, bajo una circunstancia de emergencia, puedan generar un patrón o el inicio de la búsqueda a través de recorrido o de ruta que puedan quedar grabadas en los celulares o enviadas y compartidas a una tercera persona que no está precisamente con el que sufre el accidente, y de esta forma lo pueden hacer saber a los carabineros. Me pareció muy buena esta actividad, ya que uno no tiene mucha información y obviamente que si ustedes como especialistas nos informan de esto, es muy bueno para nosotros, para no arriesgarnos, para poder participar de esta actividad, que uno muchas veces la hace sin conocimiento. En los colegios no te enseñan a hacer esto, entonces que ustedes nos den esta instancia para cuidarnos nosotros y obviamente no arriesgarnos, la encontré muy buena.